en tus novios? ¿O definitivamente no le interesa? Pues sí, saque su sentimiento, pues diga sincero, pues. Así, digamos un por ciento, pues. No. ¿Cuánto sientes amor por él? Digamos, ¿qué es lo que le ves a él? No sé, así, un 10%. No, usted, honestamente, ¿usted siente cariño de amigo o siente que puede haber algo más que una amistad? Pues sí, porque a la vez los suscriptores se confunden porque dicen de que, bueno, se ven bien bonita la pareja y todo. O sea, y después que estén separados, estén peleando, estén juntos. O sea, los suscriptores se confunden también. Uno hay que ser claro y sincero. Decir, pues, mira, Chunorri, la verdad, sos esto y esto, pero cabalito, va, de un solo, sincera y todo. Eres lindo y toda la onda, pero la verdad, pues, no llevo, pues, ese punto de tener algo más que amigo. Te quiero, pues, te aprecio como una amistad y como te he conocido. La verdad, pues, no estoy para esto. Ahorita estoy para elevarme, pues, para salir adelante. Una relación amorosa. Ajá. No tener una relación amorosa. Porque uno duele bastante que lo tengan, pues, ahí de enamorado. Y uno lucha y lucha y lucha. Pero ya cuando uno llega, pues, a que la persona le dice, que la persona viene diciendo, lo siento, pero le mata todo de un solo. No eres tú, le soy yo. Él es menor de edad, no sí, sabe sus cosas. Pero duele bastante a pesar de todo. Él está en una etapa donde si Normita le muestra cariño, sí, él se enamora porque está entrando a ser un hombre, ¿verdad? Ajá. Ahorita es un adolescente, de que con cualquier palabra cariñosa o muestra de cariño, sí, él se puede enamorar. Se emociona, sí, o sea, se emociona más. O sea, hay que ser claro y todo, pues, porque igual no tenés que tomarlo así, pues, decir, va. Porque allí vi un video que, pues, confesaron de que ya te dio la respuesta y todo. Vaya, eso es lo que vamos nosotros. Es por eso el punto de que tenemos que ver las cosas, ¿no, Emi? Porque igual uno, pues, hay que ser, pues, igual, uno duele bastante. Que, vaya, pongamos, usted como un ser humano igual, ¿verdad? Porque los mismos sentimientos que tiene el hombre, los mismos sentimientos que tenemos las mujeres. No porque sea no hombre iba a ir a este con no le va a doler. Entonces, si usted lo ilusiona a él, pero luego le dice, mira, la verdad es de que no me interesas. Como hombre no me interesas, yo no quiero nada contigo. Sí. Y si él ya está bien enamorado de usted, eso le va a partir el corazón, pues. Es que duele bastante, uno hay que ser, de ser discreto de un solo, pues ser pelado, como uno dice, como salvadoreño. Ser pelado y... Pero igual, así pues, vemos pues la Noemí, pues, Vania Tita, sé que a la vez ella se siente también un poco mal, porque igual duele bastante decirle, lo siento y todo. No, pues es que mira, güeyito, eso sí, es ver uno va a una persona ilusionada o sea, decirle, mira, la verdad no me interesa, no es algo fácil también porque, pues, obviamente aquí somos como una familia, ¿verdad? Sí. Y se sentiría, yo me imagino que Normita se sentiría mal verlo mal a él, pues. Uh-huh. Ajá. Sí, porque él cada día, pues, se comporta bien con ella y todo. Porque, pues, chica, uno, pues, ver a una persona así que lucha por ella para ganarse, pues, el cariño, más que todo, más que una amistad, pero como si que lo tomen ahí, que aquí, que allá y todo, nada. Eso duele igual, pues. Yo sé que, pues, yo con Beatriz, pues, todo lo llevamos así tranquilo, todo, pues, despacio y todo, pero a la vez hemos llegado a un punto de hablar ambos, o sea, ser sincero de las cosas. Vaya, yo sé que tal vez iban a decir que por qué no estoy ahí a la par de ella. Es porque a la vez no podemos estar ahí palagando muchas cosas, o estar sentirnos amorosos y todo. Sino que uno, pues, hay que llevarlo despacio y todo, pues. Porque ya así nosotros cuando estamos, ella y yo, pues, disfrutamos, pues, momentos que salimos y todo. En los videos salgan retirados, eso no quiere decir que las cosas vayan mal entre ustedes. Ajá, o van a decir de que estamos peleados, ¿qué? Pero igual, pues, ya, o sea... Bueno, a pesar de que le diga, pues, clara la norma, pues, a Chunorri, mira, lo siento, pero te voy a querer como un amigo, pues, como una amistad, porque
Bueno, ahorita no estoy pensando en algo. Lo que pasa es que creo que Normita también creo que se siente un poco confundida. Sí. Yo creo que se siente confundida porque ella. ¿Razón de qué? ¿Que eres más que amigo? Ella dice sí, que solo le tiene cariño, pero que en el futuro sí le podría dar una oportunidad si él llegara a madurar un poquito más. Ah, sí. O sea, eso quiere decir. Porque mire, no mire, vaya, el anillo que le regaló es algo, pues, puchica, uno lo puede dar como amigo o una intención, pues, de más que amigo, pero, bueno, eso, lo bueno, pues. Pues sí, eso es tener, que hay que dar detalles. Ese anillo lo voy a amar para todo el mundo. Ay. Llega su queridísimo. Llega ahora. Mincho, ¿y qué le pasó, pues, Mincho? ¿Qué le pasó, pues? Se le pegó la comida, Mincho, no va a meter. Me toca arreglarle comida a los 16 hijos, man. No, aquí está. Ya dijo usted que cuidando los 3 hijos de la niatita, va. Ajá, porque usted le dijo, mira, mi amor, ya que viniste a dormir conmigo, este... Son 19, vos. Con los de la niatita son 19. Entonces estuvo primero allá y después se fue para donde ella va. Como dijo el buen salvadoreño, es paja, mano. 16 años tiene el dispote, va. Pero le digo 16 hijos. Sí. ¿Y cómo estamos, pues, Mincho? Ya con todo, pues, con los poderes. Aquí venimos felices y contentos, agradecidos con Dios, pero vamos a tener otro nuevo día. Sí. ¿Qué hacemos para el aniversario del niño, vamos? Del niño. ¿Qué dijo? El aniversario del canal. ¿Cómo está, mi amor? Vaya a saludarla, pues, vaya a darle un abracito. No, que de lejos miedo le tiene, va. Buen día. Tenemos la Glendita también, ve. Sí, saludela ahí, pues, Mincho. Hola, Mincho. ¿Qué tal, Titita? Muy bien, Mincho, excelente. Vaya, eso es bello, ve. Ajá. Vaya, niatita, ya que vino Mincho, pues, póngalo a hacer algo ahí, pues, no sé. ¿Qué es lo que le pueden ayudar también a este Glendita? Ya que, pues, gracias a Dios la han traído, pues, con bien. Ok. Así que, pues... Tenemos pues ahí a Mincho, a Glendita, a Vaniatita y a Normita que también están aquí, va. Ya pues como pueden ver, pues ahí tenemos ya el horno pues que esté calentando pues para que poner las gallinas. Esto va a quedar sabroso, van a ser los amigos suscriptores. Ay, lo que me he perdido. ¿De qué? De la comida, pues. Por eso. Quiere encender, mi tito. Mejor porque se van asando así, suavecito. Suave, despacio, tranquilo y todo. Así es. Vaya, ¿qué más se va a hacer, niñatita? No sé qué es lo que le han dicho, pues, ahí a usted también, pues, para qué es lo que se va a hacer. Pues, ahorita solamente eso me dijo mamá, no hay que hacer las cosas. Como son horneadas, ¿no? Ajá. Y las demás creo que van por pedacitos, por cuadro. Hay que pelar la verdura, hay que pelarla, picarla. Ajá. Ajá, y picar los repollos, porque eso me imagino que son para lo de la ensalada, ¿va? Sí. Ensalada, va a ser ensalada de repollo. Vaya, lo que pueden hacer que Mincho esté con el repollo ahí en. O sea, haría después. Mejor la verdura es de picar, digo yo, pienso. Sí. ¿Quieres tenerla picar? Ajá. Y otro guacal para irnos echándonos. Ahorita, un guacal con agua que voy a traer. Sí. Y vamos a buscar más cuchillos para que... Allá está, en ese pasamano. Ya le dio, ni. Buenos días, le dio a Rubí. ¿Qué tal, no? Gracias al Señor que estamos vivos, pelados. Sí. Más que bendecida, dígale, Ana. Muy bendecida. Ah, vale. Ay, con la cobijita anda la Yuli todavía. Sí, es que la hayamos dormida, va, Yuli. Igual que la Samantha, que cuando se toma la pacha pide una cobijita. Sí. Cabal. Ay, Dios mío. Bueno, con todo, con permiso, pero ya me olvidaron los pies. Bueno, anda cansado.
No, sí. Va que ayer que no se vio que estuvieran funcionando mucho. Pero sí. Yo sí llegué rendida a mi casa. Sí. ¿Por qué? No sé, pero llegué rendida. No, yo después de que me vine donde Beatriz, nomás a dormir me fui. Nomás a dormir, güey. Sí. Descansar. No, solo a dormir me fui. Ya lo tienen preparado, ya pues nomás solo para hornearlo allí, pues, en el horno. Ñatita, ¿qué siente pues cuando vino la presencia de su hombre aquí? Su macho. Macho. Yo me siento bien, yo me siento feliz de que... Feliz de la vida. Ajá. Macho menos. Oh, chica. Menos, no, por eso dijo ella, macho. Pero ¿por qué le dice macho menos? Más o menos. Ah, porque no se ha puesto con macho todo. Más o menos. Ya ve, va, Micho. Quiere un hombre para que para sea. Para echar la verdura. Aquí hay macho completo. Sí. Será, dice la nietita. Queda en duda, dice la nietita. Si será hombre o macho menos. Macho de donde macho es más agua, ya uno rascan dos, mamá. ¿Qué es esto? Ya, no te. Así es. Así que tenemos ya los tres chicos, pues en el video anterior pues dijimos que iba a estar Mincho, sí. Lendita y Nietita. Y ahí pues que estuvo pues Normita también, pues. Ah. Acompañándolos ahí a la nietita, pues ayudándole a lavar las verduras y todo. La norma va para el otro lado, pues como lo hemos dividido, los hemos dividido de pues sí, bueno, no sé, porque yo le dije si iba a ir, porque la Chelona se fue ya. A Marlene García, ella es la patrocinadora, sí. De lo que es para la comida. Muchísimas gracias. No es asustar que aquí viene el dron. Ahí saluditos especiales para ella, esperando que se encuentre muy bien, que Diosito la siga bendiciendo. Y pues decirle que al ratito ahí vamos a hablar. Chaval. Así es, Glendita. Así que la Chelona se fue a traer las mesas y las sillas para llevarlas para el rancho. Cabal. Y allá están los otros chicos esperando para ayudar. Sí, eso sí. Se trata, o sea, somos un equipo, pero estamos ahorita divididos. Pues, para. Cabal, eso sí. Para poderlo hacerlo bien y esperando en Dios que todo salga bien, pues. Primero Dios, que todos nos salga muy bien, pues. O sea, y nosotros pues como la Chelona, la invitación, no sé si ahí está para los Dios, para la familia de nosotros, si invitáramos a los que nosotros quisiéramos ahí, ¿verdad? Nuestra familia, así como la nietita, va a ir sus niños. Y se le hace bien bendecido, digo yo, que estén, por eso es bueno tener un hijo, va. Bien rápido, porque mire cómo le sirve, pues. Sí, mire, él me viene a dejar. Él va a llevar los niños. Ajá, él va a llevar los niños allá abajo. Ajá. O sea, bien. ¿Tu hijo va a llegar, Micho? Vamos a tener el honor de conocer a tu hijo. Fíjate de que no. ¿Por qué? Porque se fue a hacer un. O sea, tuvo una salida con nosotros abuelos y no va a poder ir, ¿verdad? Ay, tus papás. Y entonces, ellos hubieran querido estar ahí con nosotros, allá con nosotros, ¿va? Pero por cuestiones de que ellos también, pues, acuérdese que hoy es un día domingo donde ellos van, pues, a la iglesia. Y como ellos van a la iglesia, pues, tienen ese compromiso, ¿va? De... Micho. ¿Eh? De plan. Vaya. Me llevan a Mincho, nietita. Y William, para más peor, mira. Va a llorar la nietita. Pero si, mire, ve. Pero si lo va a dejar ir, pero una despedida allí, pues. ¿Vos pensás que peor es nada? Nada, le dije. Espérate que te meto tu buena mascada. Ajá. Ahí me decís peor es nada. Peor es nada. Me da miedo. Así es. Así que, pues, amigos suscriptores, pues así nos despedimos. Vemos, pues, más adelante. Los procesos, pues, de ver, pues, a nietita y a Glendita, pues, pelando, pues, la verdura. Así que no olviden, pues, estar pendiente de ver nuestros videos. Y así que, pues, comparta, pues, y esto continúa. Así que Dios me los bendiga y me los guarde siempre. Ok.
Cuidadito con los de dulce, hija. Ajá, ajá. Pele bien los ojitos con el animal. Cuidadito por ahí con la carita. Sí. ¡Eh! Vaya. Cuidadito, porque voy a ver los videos, ¿viste? Ajá. Bueno, pues así con esta confesión, pues nos despedimos y nos vemos un próximo.